Miren, amigos, bienvenidos a este programa de la Ventanilla Atención Integral para Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior, Baipoime, eh, con el director de, la, de, la, de la, esta ventanilla, Baipoime, y presidente de la Federación Hidalguenses en Florida, Juan Basajay. Y nuevamente, gracias por este programa, Juan. Muchas gracias, Cónsul. Es un gusto compartir con usted este trabajo tan noble, tan maravilloso. Con nuestros uh, paisanos, con nuestros pueblos originarios. Hay muchas cosas que, que compartir, hay muchas cosas que este, trabajar con esta comunidad tan grande, tan, tan maravillosa que está en el centro y norte de Florida. Así es, Juan. Eh, tenemos, eh, por cierto, en nuestro eh, sexto festival de cine mexicano eh, eh, de cortometrajes en Orlando. Tenemos una categoría especial para pueblos originarios donde participan, se lo recomiendo que lo vean eh, eh, por Diplomacia Cultural y por la, el canal de YouTube del Consulado, esta premiación, esta eh, pues mención de los, de los cortometrajes ganadores, en donde eh, una, un, un cortometraje de Hidalgo gana el segundo lugar y el primer lugar, eh, uno de, eh, de Guerrero, en Agua de Guerrero. En Ñañú, Otomí, el de Hidalgo. Y el tercer lugar, una receta eh, milenaria eh, de, de cocina en, en Mixteco, en, de la región de Oaxaca. Así que no pierdan de ver, ver ese programa. Y en estos tiempos pues, estamos ya por eh, 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 iniciar la celebración del Día de Muertos. Platícanos, eh, eh, Juan, ¿cómo es la celebración en la cultura Ñañú? En la cultura de Otomí en Hidalgo, de Día de Muertos. ¿Qué es lo tradicional que se hace por allá? Bueno, pues es una celebración, es una costumbre muy este, antigua, milenaria. Nosotros este, celebramos la muerte, nos celebramos el Día de Muertos, recibimos a, a los ángeles ¿no? de, que ya no están con nosotros con, con música, con, con alimentos que, que hechos por la... Por las familias este, de hidalguenses, recibimos a los fieles difuntos también, con música, con este, cuetones, con, con incienso, con toda la, todos los alimentos que se preparan en la región, como el champurrado, los tamales, el pan de muerto, obviamente. Tenemos este. Pan de fiesta también, se hace? En ese pan momento? de fiesta, claro que sí. ¿Algún paste especial? Eh, el sacahuili. sacahuili. El sacahuili es una, un alimento muy popular en la zona de la Huasteca. Eh, también en, en nuestra región. Es muy conocido. Eh, también no, se, no falta el pulque, que es una bebida, pues, este, local, una bebida muy, muy, este muy rico, ¿no? y, se, y del del agua miel se hacen, este, también, este, bebidas para para los fieles difuntos, este, en fin, es una fiesta, es una oportunidad de, de este, convivir con, con todas las familias que viven en una zona, a lo mejor un poquito retirado, pero en esa en esa época en este tiempo se visitan y una de las tradiciones que a mí me encanta, que a mí me gusta es que intercambiamos las ofrendas. Por ejemplo, lo que tenemos en, la, en, la, en el altar, al final se, se, se comparte, ¿no? Y esta ofrenda se le, se le lleva a otra familia y la otra familia nos trae, trae también. O sea, es una forma muy bonita de, de convivir, de convivir y de, y de recordar a los fieles difuntos. Muchos se van, a, a, obviamente, a, a los camposantos, ¿no? A, a limpiar el, el panteón a llevar flores este veladoras eh, se hace una tradición no donde, donde la gente va para allá y convive con sus muertitos pues, muy no, bien muy, muy bonito ya saben siempre en México tienen tradiciones y manos propios originarios que son eh, la tradición del día de muertos es una tradición si bien tiene eh, tintes ya de la época eh, Después de la conquista, o, o correctamente después de la caída de Tenochtitlan, eh, pero también nos eh, eh, llena de orgullo que tenga parte de la cultura, pre, cultura prehispánica. Y aquí en el Consulado los invitamos al próximo martes 2 de noviembre, Día de Muertos, a celebrar el Día de Muertos y nosotros nos hemos en el Consulado una celebración de la vida, de la vida de, 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 de los que en algún momento, por durante un tiempo, vivieron en este mundo con nosotros o que admiramos y, y hace tiempo que se fueron pero que no se dejan ir del todo porque los recordamos con admiración con aprecio con amor con cariño y precisamente eh, habrá varias culturas no solamente los mexicanos las mexicanas eh, ponemos altares el consulado por supuesto con nuestros muertos de familiares compañeros compañeros pero también para para que otros países coloquen en su altar y podamos eh, honrar la memoria. Nuestro evento es 100% cultural, no es religioso, en el consulado, y habrá pan de muerto y champurrado para quien quiera venir el día 2 a las 5 de la tarde aquí en el Consulado de México en Orlando, 2550 Technology Drive, en Orlando, Florida. Y estará el, el, la exposición de altares, lo tenemos del día 2 a partir de las 5 de la tarde y del 3 al 5 de noviembre lo pueden visitar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pueden visitar el altar de muertos. Así que bueno, esperamos para esa celebración de Día de Muertos. Y, eh, y tocando temas de la Vaipoime, Juan, eh, la gente nos ha estado preguntando mucho por este gran programa que tiene la fracción hidalguense y que también lo impulsa desde la Vaipoime, que es el de Abrazando Destinos. Cuando los mayores, eh, eh, nuestros eh, padres o abuelos, vienen a Florida, a encontrarse con sus hijos migrantes después pues de 10, 15, 20 y hasta más de 30 años ha sido testigo de lo que ustedes han hecho. ¿Cómo va ese programa? ¿Qué hay que hacer para participar y cuándo son los tiempos? Pues es un programa muy noble, es un programa humanitario y que lo hacemos con mucho gusto porque hemos visto el impacto que ha creado en, en las familias que han tenido la oportunidad de participar en este programa. Eh, seguimos trabajando, obviamente, con, con este, todas las dificultades que nos ha creado la pandemia, la, la enfermedad de COVID-19, pero seguimos operando, seguimos trabajando, tenemos nuestra, nuestros aliados, nuestro equipo en México, que le da puntual seguimiento a este programa. Este tenemos sí, pues, los... te interés a dónde, a qué correo electrónico o dónde se van dirigidos. Si sí, mira, nos, nos puede eh, escribir a reunificaciónflorida arroba gmail .com. Ahí nos puede enviar una mensaje reunificaciónflorida.com un arroba gmail punto No importa que solo sea de pueden puede ser de cualquier parte de México. Todos pueden participar con una condición que los que no son de Hidalgo tienen que trasladarse a las oficinas que tenemos en Ismiquilpan. Es correcto. Para hacer su trámite. Ese es el requisito que, que le pedimos. Para que vengan sus papás que tienen mayores de 60 años y que tengan tiempo sin verse, y aquí los hijos no puedan, o hijas no puedan viajar a México por cuestiones migratorias, por muchas razones que conocemos. Pero que puedan traer a sus padres mayores de 60, ¿verdad? De 60 y más. De 60 años o más, para que puedan venir a ver a sus hijos. Antes era de 65, pero creo que ya la embajada lo bajó sí, a 60 años. Así es. Así que hay una enorme posibilidad para los que tienen es una... años sin ver a sus padres. A Mencionar sus padres a su también su es una gran gestión que ha hecho nuestro compañero Leo Rodríguez. Por supuesto, que le mando un saludo a Leonardo Rodríguez, fundador de esta federación también, así y es. gran gestor de este programa. Así que pues. A Leo, un saludo afectuoso. Ya saben, para este programa que nos van a estar preguntando al consulado, a la red del consulado, es un programa que lo maneja nuestro, eh, eh, la agencia que preside eh, 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 la BAIPOIME y la de, eh, eh, Federación Hidalguense, que es Juan Masajay y Leonardo Rodríguez, para que envíen su correo electrónico o su mensaje de texto, su llamada y puedan pedir más informes. Este año trajeron a 150, estoy seguro que el próximo año, 2022, vendrán muchos más para que disfruten a uh, esos momentos tan emotivos, inolvidables, de reencontrarse con sus padres. Así, Así que bueno, pues ya, lo, ya, ya lo saben. Y por último, eh, Juan, estamos previos ya al, al móvil de Clearwater, que es, este o, o Agua Clara de Smijitan, como también le llaman, pero va, va a ser un coslodo móvil dedicado a pueblos originarios. Eh, noviembre. Noviembre, sí. El 6 y 7 de noviembre en el Salón Girasol de la ciudad de Largo, que está pegado a Clearwater, eh, y bueno, que la gente pueda visitar en el condado de Pinelas para que vayan y visiten al consulado móvil para hacer sus trámites de pasaporte electrónico, que es el nuevo, por cierto, la primera persona que recibió un pasaporte electrónico en este consulado fue una mujer de pueblos originarios. Así que eh, también la primera en consulado móvil fue una, bueno, de este caso fue de Oxuk, de Octuc Chiapas, que llegó ese día a hacer su trámite, no hablaba poco español, solo hablaba celtal, y también nos encontramos a una mujer, si bien no de pueblos originarios, eh, es de, de Chico Muselo Chiapas, y la primera menor de Veracruz. Pero bueno, la primera persona eh, que recibió su eh, pasaporte electrónico en Florida fue una mujer indígena. Así que eh, esa es la prioridad que le da el gobierno de México y este consulado en lo particular a nuestros pueblos originarios. Eh, y desde luego el IMA de da esta ventanilla. Así que los invitamos este próximo 6 y 7 al consulado móvil de Clearwater en Largo, Florida. Que el sábado tendremos a toda la gente que vaya, desde las 8 de la mañana hasta que se vaya el último. Y va, habrá matrículas en la, en la tarde, ya que todos tenemos una máquina de matrículas y estaremos con la matrícula en la mañana aquí en sede. Y la tarde será a Clearwater, a partir de las 6 de la tarde Creemos que ya podemos tener matrículas en Clearwater ese día Así que con su paciencia, con su comprensión Pero vamos a tener a toda la gente Pasaporte, matrícula, credencial para votar Registro civil de doble nacionalidad Es lo que tendremos Ahora por favor explíquenos en Ñañú Ñañú, con gusto Ñañú, con Orlando

Juan Sabines Guerrero so ut andun thira tsadi pagi nya nyino ri ha mi hu ho hu pa di hu ma de ga n'o di pa hu he den da nu wa kharang gu tsu fi consulado de mexico ho hu nu wa hanu na a shun ta tembi nyam pa bai po ime bi tho ka nu na nu na a shun ta ni di me hai nu bi wa enim onda nu wa ranin kha wa ha ya ha ya zu

las lenguas es que dieron origen a México y este esfuerzo de la Baipoime es porque las conservemos, porque podamos eh, transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos y que quien habla esa lengua, que tiene ese privilegio de haber nacido en un pueblo originario de, de América, de México, pueda compartirlo con su familia. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta eh, transmisión de la Baipoime y nos vemos el siguiente jueves con más de la Baipoime. Claro que sí, Consul. Aquí vamos a estar para seguir compartiendo con nuestros paisanos, con nuestros con nacionales todas las actividades que realizamos aquí desde el consulado de México para el servicio de los pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.